Estamos haciendo el primer embarque de carne libre de deforestación, enmarcada en la que requiere el reglamento comunitario para cumplir con esta obligación que van a tener que afrontar y certificar nuestros compradores en la Unión Europea a partir de enero del año que viene. Argentina se ha adelantado y está haciendo un trabajo profesional y científico de gran y primera magnitud para cumplir con este reglamento. Esto es fundamental y para nosotros el hecho de hoy cobra importancia extrema porque estamos embarcando este primer embarque, valga la redundancia, de carne con estas características que va rumbo a nuestra agregaduría comercial en Bruselas y que va a ser degustado en un seminario que estamos haciendo el 3 y el 4 de junio próximo, en donde Argentina presentará el trabajo y la certificación que está haciendo en materia de productos libres de deforestación. Esta nueva normativa que va a ser obligatoria a partir de enero del año que viene, ¿cómo está Argentina preparada para enfrentar, digamos, la demanda de carne que va a seguir habiendo en Europa, pero bajo esta normativa? Yo creo que Argentina está muy bien preparada. El gobierno argentino ha tomado una posición con el mayor respaldo científico y técnico para dar cumplimiento a esta requisitoria. El sector privado está acompañando esta iniciativa del gobierno y me animaría a decir que somos el país que se encuentra más adelantado trabajando en esto del Mercosur. ¿Cómo está la industria preparada para elegir a los proveedores que necesitan para cubrir esta cuota? Los proveedores son los mismos de toda la vida. Tenemos un negocio con la Unión Europea consolidado y fidelizado de muchos años. Esos mismos compradores, brokers, importadores que vienen trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo, van a tener ahora que cumplir este nuevo requisito. Así que justamente estamos trabajando con ellos para darle todas las posibilidades y facilidades para mantener este negocio tan importante para la industria frigorífica argentina. Por último, ¿qué representa el mercado europeo para la carne argentina? El gran mercado de los cortes de calidad. La Unión Europea se ha caracterizado siempre por elegir Argentina sobre otros países para los cortes de calidad y nosotros nos hemos constituido y queremos seguir siendo los proveedores de confianza de los productos premium de la Unión Europea.